Cuando yo decidí estudiar ingeniería, me preocupé porque, bueno, yo también tenía mis planes formar una familia, entonces sí, creí que no iba a poder. Fui muy joven, mamá, o sea, mi primera hija, la que ya tiene 25, la tuve cuando tenía 23, estaba en la facultad estudiando y me pasó que algún docente me dijo, ¿por qué no te quedas en tu casa? Esto no es para vos. Tal vez fueron los años más difíciles esos de arrancar joven, madre y profesional. Cuando ingresé al primer año, éramos tres nada más, tres mujeres. Recuerdo estar rindiendo un examen final, entonces el profesor hizo un comentario diciendo como, ¿para qué se anotan en esta carrera si después no pueden ni cargar los instrumentos? Eso a ningún varón, por más débil, flaco que fuera, que te tuvieran que ayudarlo, no se lo decían. Hay un punto en la historia de todas las mujeres que nosotras llamamos el despertar. Ahí es cuando vos te das cuenta y tomás dimensión de todas esas actitudes que viviste en el pasado, en realidad eran abusos. No había ni químicas ni físicas, entonces hubiera sido interesante tener alguna referenta. Ya cuando empecé un doctorado, mi responsable era una mujer. Fue bastante estimulante y me abrió un poco el camino. Es muy importante hacer este tipo de publicaciones sobre infraestructura y género, porque parte de las metas del banco son contribuir a mejorar vidas y por ende a reducir inequidades. También hay inequidades en materia de género y queremos contribuir a reducir esas inequidades. Solamente uno de cada 8 puestos de decisión está ocupado por mujeres en las pequeñas y medianas empresas, y en las empresas más grandes solo 1 de cada 10 puestos de decisión está ocupado por mujeres. También nos encontrábamos ante un desafío que terminaba siendo demostrar que estamos a la altura, cuando en realidad no debería ser que nosotras tengamos que demostrar eso. Y bueno, espero que se vaya cambiando un poco en el sentido del famoso techo de cristal, porque es algo que todavía está presente en la vida de muchas mujeres. Más que nada cuando uno quiere seguir escalando, digamos, en una empresa y llegar a puestos más importantes. Creo que especialmente si una piensa en tener familia, creo que la licencia por paternidad es importante para que justamente no esté esa diferencia a la hora de contratar a alguien con las mismas capacidades. Soy una persona que tiene como mucho empuje, me gustaría poder hacer las dos cosas, me gustaría poder tener una familia y desarrollarme profesionalmente, pero tiene que haber un contexto que acompañe y ayude a que esto suceda. Y al tener dentro de las empresas diversidad de opiniones, diversidad de talentos, diversidad de ideas, eso está demostrado que aumenta la productividad. No hay motivo por el cual las mujeres no tengamos las mismas posibilidades que los hombres. Son simplemente por una cuestión de género, digamos, y de cuestiones culturales y barreras que todavía tenemos que romper. Veo un futuro, la verdad, que muy, muy bueno. En particular en energías renovables, uno ve que entraron muchísimas chicas. Argentina tiene mucho potencial. Acá se puede hacerlo.